Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por venir, por prestarnos atención, por compartirnos un ratito del tiempo. Estamos hoy, el motivo de la charla es ser guía en la selva y para eso vamos a charlar con dos grandes personas, con Martín Tinari, que es guía de trekking y de turismo aventura. Es miembro de la ONG Proyecto Yaguareté y vive en Puerto Iguazú. Y con Pablo Ferrari, que también es guía de trekking y es el encargado, el responsable de coordinar la carrera de guía de turismo aventura, senderos y selvas de la EAM. Bienvenido Pablo, bienvenido Martín, bienvenido a todos a la charla. Gracias, Gaby. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar un ratito acá con nosotros. Bueno, estoy en Iguazú y eso hace que no sea muy fácil la conectividad a veces. Por eso uso mi teléfono y mi internet y ahí más o menos arranca. Para no aburrirlos, quería contarles un poco por qué llegué acá y cómo empecé a trabajar de esto. Y bueno, me empezó a gustar mucho también el ambiente de selva y también me empecé a dedicar en la EAM un poco a eso, ¿no? Yo doy clases de práctica profesional, también he dado clases de recreación, soy técnico en recreación y guía de turismo aventura, y además licenciado en turismo sustentable, así que también la parte de la gestión del turismo me gusta y me interesa también conocer, digamos, cuestiones como cómo llamar a nuevos turistas, cómo ponernos a buscar nuevas estrategias para principalmente hacer buenas experiencias con el turista y armar cosas interesantes, ¿no? Un poco fuera también a veces de lo común que todos brindan, darse el gusto de inventar algo nuevo o pensar alguna alternativa para dar un lindo servicio y pensarlo a medida. Y justamente el turismo en selva es como muy a medida y algo de eso también les quería contar y mostrar en la presentación. Si Cuando vos querés me poner, digas, ponga. arranco, pongo, dale. Sí, ponga la presentación. La primera foto que puse es de la selva en las Yungas, que es el norte de Argentina, y también un poco en la presentación les quería mostrar cuáles son nuestras selvas, como para que las conozcan, porque tal vez hay algunas, por ejemplo, como estas, las de la Yunga, no se conocen tanto. Pásame, Pabli. Haceme así con el control remoto y yo te paso. Siguiente. Ahí Perdón. está una foto de la selva. La de auxilio, esa es porque estoy como escuchando mucho más ahora que con la pandemia. Pedidos de auxilio que son normales de la gente que vive en ciudades, que siempre está tratando de querer ir a la selva o a otros espacios naturales. Me parece que es un punto interesante del público nuestro, ¿no? El que viene a la selva es un público más bien ecoturista que está buscando algo alternativo, ¿sí? Un turismo alternativo al común y como un pedido de auxilio de conectarse nuevamente con la naturaleza. Por eso mi coyote pidiendo auxilio en el medio de esa hermosa foto de la selva paranaense, en la que yo vivo acá, ahí, la de Misiones, más conocida como selva misionera. Siguiente, Pablito. Entonces surge hace unos cuantos años ya el turismo alternativo, ¿no? ¿Y alternativo a qué? Pasa una más. Alternativo a, por ejemplo, Mar del Plata y Carlos Paz, ¿sí? Esas son dos fotos típicas del turismo de acá, de Argentina, del turismo clásico. Y el turismo alternativo nace un poco como una alternativa a estas propuestas más bien ya muy conocidas y que se han masificado. Entonces el turista que viene a la selva es un turista que un poco está escapando de la realidad de la ciudad de todos los días y también de estos lugares que ya por ahí no quieren volver a conocer, ya los conocen y también están escapando un poco de la masividad, ¿no? De lo que ya se conoce y de lo que no es nada particular para esa persona. Es como una búsqueda de algo mucho más auténtico para uno mismo, ¿sí? Siguiente, Pablito. Y acá puse una foto de un campo que por ahí parece ahí muy prolijito, cuadrado. No sé si alguien los conoce, pero seguramente en alguna mañana de invierno han tenido contacto con esa planta que está ahí. Es una planta de té. Y
el contacto con la naturaleza puede ir en varios, pueden ir en varias actividades, ¿no? No siempre la gente viene a la selva, obviamente, pero voy a mostrarles algunas fotos de algunas actividades que la gente suele hacer por acá. Por ejemplo, puede ser turismo rural, es acercarse a la gente que trabaja en el campo y conocer un poco sobre la producción de algún producto que tal vez son cosas que vemos todos los días, pero está bueno ir a conocer cómo se produce, la gente que lo trabaja, cómo lo hacen, hasta el producto final, y obvio que este tipo de experiencias generalmente terminan con tomarse un tecito, ir probando diferentes cosas. También se suele incluir la gastronomía como algo interesante para hacer. Y acá en Misiones hay muchos de estos recorridos que se pueden guiar a este tipo de ambientes. Y para ir en bicicleta también son muy buenos estos lugares. Siguiente, Palito. Otras experiencias tienen que ver con también meterse en ámbitos un poco más difíciles, ¿no? Generalmente el turismo alternativo también tiene relación con ingresar a ambientes que no son de fácil acceso. Ahí yo puse una foto donde caminar se hacía difícil, eso es en el sendero de Libera. Y bueno, son lugares donde muchas veces hay que ir con 4x4 y también tiene un poco, quería poner esta foto también para mostrar que el ecoturismo en la selva también busca esta cuestión de esforzarse y de buscar un desafío más por el lado de lo deportivo y bueno, un ejercicio físico de por medio. También esos son condimentos que la gente suele venir a buscar. Siguiente, Pablito. Y también lugares como para tirarse al agua, porque en las selvas suele relacionarse, ya vamos a ver que no siempre, pero suele relacionarse con lugares cálidos, y en Argentina tenemos unos buenos piletones naturales que también son uno de los atractivos principales de la selva. Todo hasta acá son diferentes cosas que les fui diciendo que hace la gente, que viene a buscar así naturalmente, incluso masivamente también, porque eso es Cataratas del Iguazú. Siguiente, Pablito. Y yo puse esta foto como para decirle, bueno, un parate, porque todas estas actividades son de público por ahí masivo igual, y entonces la gente que sale en búsqueda de este coyote que yo pongo como que sale en búsqueda desesperada de conectarse con la naturaleza, también suele suceder que cae en un turismo masificado y se encuentran pasarelas achicadas, llenas de gente, y que un poco medio que es lo mismo. Entonces, se redobla la apuesta en estos últimos años y hay mucha gente que se empieza a dar cuenta cuál es el ecoturismo de mejor calidad, que es ir con un guía, muchas veces incluye ser guiado en grupos muy pequeños, no en grandes grupos, y no solo con la naturaleza estamos haciendo ecoturismo, y también la gente está empezando a pedir un poco más esto exclusivo de poder ir a un lugar con mi familia nada más, o yo y mis amigos nada más, no con todo un grupo de otra gente, e incluso no solo pensándolo como que salimos en grupo, como un grupo armado turísticamente, sino llegar a un lugar donde yo sé que es muy poco probable que haya alguien, ¿sí? Eso se hace mucho en la selva. Hay mucho de ese turismo que no por ser exclusivo es súper caro, ¿eh? Hay mucho turismo para cualquier bolsillo que incluye estos lugares donde no va a todo el mundo, ¿sí? Así que puse esta foto representativa como, bueno, vengan todos a la selva, pero banquen con el ritmo de la ciudad y acá se bajan un par de cambios, se va a 40, se cuida la naturaleza y se buscan otras propuestas bastante más particulares que en otros lados del país. Siguiente. Y esta foto la puse porque, bueno, la saqué yo hace unas semanas, es un yacaré en el Parque Iguazú, y bueno, hay una frase muy famosa que dice cocodrilo que se duerme, ya saben cómo termina, ¿no? Y lo puse como metáfora para contarles cosas de esta charla, precisamente de ser guía, que está buenísimo para pensarlo como una gran oportunidad. Todo esto que les estoy contando, que son tendencias mundiales, no solo en Argentina, de disposición de mucha gente a ir a estos lugares prístinos, naturales, bien conservados, con propuestas de calidad turística de mucha más calidad que otros lugares, es una gran oportunidad laboral y es una oportunidad de renta para los gobiernos provinciales, municipales, y bueno, hay mucha gente que se está dando cuenta de que es una gran oportunidad de negocio y que encima es sustentable si lo hacemos bien, así que no se duerman, cocodrilo que se duerme es cartera, así que les propongo que presten atención a un par de cosas para conocer nuestro país y por ahí aprovechar y hacerse guía de selva, si les gusta. Siguiente.
Bueno, vamos a hacer... Acá puse una foto de una compañera nuestra, conocida, que dice... Ahí le puse alguna de las palabras claves, me parece, de la búsqueda que tienen los turistas en la naturaleza en general y en el turismo en selva principalmente, ¿no? Tiene que haber naturaleza bien conservada, tiene que haber un condimento de aventura, o sea, algo que nos ponga un buen desafío por delante, y también un contacto con la cultura, ¿sí? Es un turista activo que quiere conocer, está con muchas ganas de aprender cosas nuevas, de estar en contacto y también incluso de bajar un cambio, de bajar otro ritmo y conocer el ritmo y las maneras de otro lugar, ¿no? Desde lo cultural. Y yo puse ahí busca experiencias para no olvidarme de usar esa palabra, porque me parece que es clave para lo que nosotros también como guías en selva solemos trabajar y tratar de armar, ¿no? No hacemos paquetes turísticos ni productos turísticos, o por lo menos no nos gusta llamarlos así. Son experiencias distintas y buscamos pensar en qué sensaciones queremos darle a la gente, qué experiencia de contacto con tal cultura queremos darle, y pensándolo desde un punto de vista de experiencias cambia bastante la perspectiva y muchas veces es mucho más interesante, ¿no? Dar una experiencia es, por ejemplo, lo que les contaba del té. No solo voy a conocer al productor, voy a ir a conocer algo que todos los días tomo en mi casa a muchos kilómetros de distancia, y después voy a hacer una prueba de varias hojas que las acabo de tocar, incluso comer frutos o cosas directamente sacadas de una planta, es algo que en la ciudad nos estamos olvidando de hacer, y que estos tipos de lugares y estas propuestas nos invitan a hacerlo. Siguiente, Pablito. Bueno, ¿dónde tenemos oficinas? Los que queremos trabajar en selva y nos gusta mucho, tenemos varias oficinas, varios kilómetros cuadrados de selvas en Argentina. Hay unas manchitas en el noroeste de la Argentina que ya van a ver en color rosa. Es una franja bastante, como no es tan grande, es una de las manchas ahí de ecorregiones más chiquititas. Esas son las Yungas, y el Colorado de Misiones a la derecha en ese mapa, eso es la selva misionera. Y después hay otra selva más que en realidad seguramente la conocen, la deben haber visto, es mucho más cercana para todos los que viven en las ciudades más grandes, porque en las ciudades más grandes hay selva en galería, en un montón de ciudades grandes, como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Paraná, todas ciudades capitales y enormes ciudades están al borde del río donde hay selva en galería. Así que esa franja celeste que sale como del río de la Plata y se sube todo hasta Formosa, también es un lugar de selva. Siguiente, Pablito. Les traje unas fotitos como para conocer un poco de cada una. Esa es la selva misionera. Siguiente. Esa es la Yunga, que ahí les traje otra foto para que vean que la Yunga tiene su cosa particular. Es una selva de montaña, o sea que ya el terreno es bastante más complejo, muy lindo y estratificado. Tiene diferentes estratos esta selva, incluso nieva en invierno. Así que bueno, ahí es un paisaje absolutamente increíble y distinto. Siguiente. Esa es otra foto de la Yunga para que vean en pocos metros. Esa foto de la nieve fue sacada el día anterior a esta foto. Así como para que se den cuenta lo distinto que es en un poco, caminando un poquito ya cambia mucho el paisaje en la Yunga. Muy interesante. Siguiente. Y esta es la selva en galería en la zona de Chaco. También la traje como una foto medio insólita, que a veces el Chaco es más reconocido por un lugar un poco de monte más seco. Y bueno, tiene las dos cosas, tiene monte seco y monte húmedo. Y al costado de las ciudades de Chaco, Resistencia, y también la ciudad de Formosa, capital, son ciudades con este paisaje ahí mismo a metros de la ciudad. Muy lindo. Y bueno, también lo tienen ahí en el delta del Paraná. Algo similar, por ahí un poco menos frondoso que en el Chaco. Siguiente. Esas son todas nuestras oficinas, así que si les gustó alguna de esas, yo vivo en una y me encanta. Ya conocí todas, por suerte. Bueno, y ahí hay actividades que más se buscan, ¿no? Les quise poner un panorama rapidito de qué actividades se suele venir a buscar la gente, en específico cuando viene a la selva. Bueno, cabalgatas,
es una actividad también del estilo de turismo rural y gusta mucho y se busca mucho este tipo de recorridos. A veces ayuda a recorrer distancias que son complicadas de atravesar, como lugares como humedales. Y bueno, para sumar también a veces se suma otro medio de traslado como para divertirse y hacer algo distinto. Siguiente. La observación de aves está creciendo bastante, es una actividad muy rentable también. La gente que viene suele ser extranjera, hay gente en Argentina también, mucha gente de Sudamérica, pero mucha gente del exterior viene acá. Y tenemos 1.030 especies de aves en Argentina. Así que imagínense los verdaderos bird watchers, o sea, los que salen por el mundo a ver aves. Parece medio extraño el dato, pero hay gente que no quiere morir sin ver todas las aves que existen. Así que hay observadores de aves buscando todavía. Así que tienen que ver 1.030 en Argentina para terminar de irse a Argentina. Así que son gente que viene bastante, que viene más de una vez y que se queda bastante tiempo. Así que interesante público ese también. Y después hay un montón de gente que le interesa sin saber mucho, y si sabes un poquito de aves o alguna técnica para salir a observarlos, suma muchísimo a una guiada en selva. Y en este punto me quería detener en que tal vez acá puse sobre observación de aves, pero la gente, todos vienen a ver animales. Tienen una gran expectativa todos los turistas a encontrarse con algún animal, y muy, muy habitualmente te preguntan por los más grandes y feroces, y si nunca pasó nada, y quieren saber el dato este tipo Crónica TV de si alguna vez atacaron a alguien y qué sé yo. Así que esos datos de los animales y conocer algo, cómo verlos, está buenísimo. Acá en Misiones y también en las yungas hay hasta tapires, que son mamíferos herbívoros enormes, y hay técnicas para salir a verlos, como ir a un barrero. Un barrero es un espacio con barro, con sal, que los animales suelen ir a comer ahí, y también hay horarios. Entonces, aprenderse esas cosas son técnicas interesantes del guía de selva que bueno, hay que ir adquiriendo para darle este plus de encontrarnos con un animal, o al menos salir a buscarlos, que ya es toda una aventura, y poner esa expectativa de ponerlos todos los sentidos a la espera y a la búsqueda de ver alguno de estos bichos. Siguiente. Bueno, también hay muchos, ya hay bastantes instalados, parques aéreos se les llaman, depende qué cantidad de experiencias se brinden en estos lugares. A veces son solamente canopies, que sería lo que estamos viendo ahí. Canopy se le dice a la actividad que es como una tirolesa, ¿sí? Y suele ir despacio, no es como para divertirse con la velocidad, sino para ir despacio por la copa de los árboles y conocer la selva en diferentes estratos. Muchas veces por ahí empieza por arriba de los árboles, para que vos veas la selva por arriba, y finaliza el recorrido en un sector bajo la copa. Y bueno, la idea es esa, conocer la selva por ahí arriba, que es muy, muy lindo. Y también se ven otros bichos, a veces, si tenés suerte. Siguiente. Estos parques aéreos a veces tienen este tipo de puentes, también muy buenos para el que tal vez no se anima mucho. En los parques aéreos, que acá en Iguazú hay en varios lados, hay sectores o partes que son para los que no se atreven a tanto. Entonces por ahí caminás un poco, subís un poco y nada más, como una visión desde arriba, pero tranqui, sin tanta cuerda y adrenalina, que no a todos les gusta tanto. Así que para la familia esto es algo muy interesante, porque los que no tengan tantas ganas de adrenalina se hacen algunos de los puentes, los que quieren más adrenalina se tiran en un canopy, o como en una de las fotos que les voy a mostrar ahora, en un rappel. Para estas actividades ya, bueno, hace falta infraestructura, muchas veces están instaladas ahí, y otras veces se pueden instalar y desinstalar en el momento, y también requieren, bueno, como ya verán en este caso, una capacidad técnica que hace falta para el guía de turismo aventura, tener capacidades de seguridad, en este caso, para todo lo que es cuerdas, anclajes, y bueno, saber manejar público, ¿no? Circulando por estos recorridos que implican algún cierto riesgo. Siguiente. Y esta es una bajada acá en una cascada que está acá mismo, muy cerca de la ciudad de Iguazú.
dentro de la ciudad de Iguazú. Esto de bajar una cascada acá se puede hacer gracias al tipo de roca que hay, y bueno, es fácil de acceso en algunos arroyos, y bueno, está muy bueno, es una actividad muy linda, y acá hace casi todo el año calor, así que bienvenido a mojarse un poco, generalmente. Siguiente. Por ejemplo, hoy, para que se den una idea, hace como 32 grados, y estamos en invierno. Bueno, ahí está otra foto desde esa misma cascada, de un grupo de estudiantes, vienen muchos grupos de estudiantes también acá, y se bajan de a uno en ese rapel, se matan de risa resbalándose un poco. Siguiente. Bueno, también lo que le viene a hacer la gente mucho, incluso la gente que vive acá, recorre bastante en bicicleta, ¿sí? Los caminos, ahí les puse esta foto, es una chica que hizo un recorrido bastante largo, recorrió bastante de la provincia, salió en los medios, y bueno, me gustó para mostrarles que no es un terreno muy sencillo, la verdad, para que ahí vean que si te agarra una lluvia, bueno, eso es el camino, y hay que seguir, y estamos en el medio de la nada, así que bueno, es muy, muy interesante porque hay mucho camino de tierra. Este tipo de ripios lo que nos permite es que el público que va motorizado no va a tanta velocidad, entonces uno en bici puede ir bastante cómodo, y bueno, los paisajes son inigualables, y entre en medio de los caminos podemos encontrar lindos hospedajes en lugares naturales. Siguiente. Así que bici también muy recomendado para las zonas de selva. Este es el Cool River, se hace poquito, no hay tantos lugares de esto. Por ejemplo, acá en Misiones hay un solo lugar. Por ahí el rafting y todas esas cosas se acostumbra a conocer o saber que se hacen en Mendoza, otras provincias más montañosas. Pero acá también hay algunos arroyos rápidos y se puede hacer esta actividad. Muy bueno. Siguiente. Bueno, y acá puse una foto de una kayakeada que hice hace poquito. Que es, ese es el río Iguazú, a no tantos metros después de que haya caído el agua por las cataratas. Es pegadito a la ciudad de Iguazú, y enfrente de eso que se ve ya es Brasil, ¿sí? Es el límite con Brasil. Me fui a hacer una mini travesía y a probar un kayak para ver si me lo compraba, y esa es una fotito de ese momento. Por acá hay un montón de lugares para ir a hacer kayak, pero acá puse un meme tipo chiste, pasaba una... Pablito. ¿Vieron este meme típico de esto sí, esto no? Bueno, ese es un kayak de travesía, y si vienen a la selva, traten de salir con esos que son buenísimos, y no son tan difíciles de manejar. A veces hay un poco de mito de que es muy inestable. Para arrancar hay que agarrar uno de travesía que sea un poco más grandote, como para que sea estable, pero poné el siguiente, Pablito. El siguiente y la siguiente, dos más. Y bueno, este está buenísimo igual, pero lo pongo en chiste como que este no, porque es el típico kayak que cualquier lugar te quiere ofrecer y te quieren dar una super clase de kayak de travesía y te sacan ese kayak que es medio básico y que es incómodo. Así que está bueno tratar de acostumbrarse y practicar con el otro, que no es tan difícil y va mucho más rápido, o sea, hacemos menos fuerza. Y bueno, si nos caemos en la selva, al agua, no hay ningún problema. Todos son bienvenidos los chapuzones acá casi todo el año. Así que recomiendo pensar en aprender y usar kayaks de travesía, que acá hay lugares hermosos para hacer eso. También hay ríos muy tranquilos, así que se puede hacer tranquilamente en cualquier lado. Siguiente. Bueno, en la selva misionera tenemos Huella Guaraní, es un espacio interesante para guiar ahí, hay un montón de kilómetros para recorrer, cruza la reserva de biosfera Yabotí, es una zona que está en el centro este de la provincia de Misiones. La Huella Guaraní es igual a la Huella de Andina, es la misma propuesta, es del gobierno nacional, y es un sendero para poder hacerlo en bici, caminando, se puede guiar ahí, y bueno, muy interesante para los guías de selva poder recorrer esa zona, porque además es uno de los lugares mejor conservados. La reserva de biosfera, ese nombre, biosfera, se le llama cuando se trabaja para que la gente pueda vivir dentro, no es una reserva donde no vive nadie, sino que
se van restringiendo algunas actividades económicas para que la población viva dentro, pero se conserven los recursos naturales. Así que muy interesante de conocer, y hay muchas comunidades. El final de este recorrido, por así decirlo, al final, puede ser el inicio, son los Altos del Moconá, que tal vez si también les suene, son más conocidos. Siguiente. Y también les quería mostrar que hay una red de reservas privadas, además de los parques nacionales, como el Iguazú, en las yungas de Calilegua, el Rey, el Baritú, son parques tal vez que hayan conocido, o por nombre al menos. Pero las reservas privadas son por ahí un poco menos conocidas. Quería mostrarles que todos esos puntitos rojos en el norte del país son reservas privadas. Miren cómo están agolpadas un montón de reservas en Misiones, e incluso en las yungas, el manchón ese verde tan finito, hay unas cuantas reservas más. Son lugares donde muchos pobladores privados eligieron conservar el espacio, y no todos, pero muchos tienen propuestas de turismo, y son lugares muy interesantes para o ir a visitar con turistas y llevarlos, nosotros como guías de selva, llevarlos ahí a visitar, o bien para trabajar fijos, porque hay lugares que tienen su propio emprendimiento con hospedaje, y se puede también trabajar en estas reservas privadas. Muy, muy interesante la gente, porque son voluntades de personas comunes como cualquiera de nosotros, que tuvieron o la oportunidad o las ganas de juntar todos los esfuerzos familiares o propios para poder comprarse un lote, o lo donaron de alguna manera, y bueno, lo cuidan para que siempre esté el monte en pie hasta ahora. Así que está bueno también ayudar en las propuestas turísticas de estos lugares, porque bueno, la verdad es que pueden elegir ellos hacer algo distinto, ¿no?, en ese lugar, y eligieron conservarlo y generar un poco de renta, digamos, de una ganancia, pero a través del turismo. Bueno, hice una foto con guaraníes, que son las comunidades que hay muchas comunidades guaraníes acá en la provincia de Misiones, y por ahí suena mucho a Misiones del Guaraní, pero están en todo el litoral, no sé si sabían, hay comunidades por todos lados, por Chaco, por Formosa, incluso en las yungas. Así que justo las selvas son el lugar en nuestro país, el lugar de los guaraníes, y ahí hay muchas propuestas que ellos ofrecen a los turistas, y a veces los guías de selva somos acompañados por guaraníes para que nos muestren, por ejemplo, sus trampas. Nos muestran cómo consiguen algunas cosas medicinalmente de las hojas de las plantas, o de alguna flor o fruto. Y bueno, para la gente eso es muy interesante, poder ir acompañado con la población local y poder explorar estas cosas culturales tan ancestrales, ¿no?, que tienen miles de años de utilización, y bueno, ellos de primera mano te cuentan y te muestran cómo arman sus trampas para agarrar animales y todas estas estrategias tan lindas e interesantes de contacto con la naturaleza. También suelen ofrecer música en sus actividades, muchas veces te invitan a escuchar algunas canciones. Esa es una foto de lo que está ahí atrás, es una reserva privada que se llama Osununu. Está en el sur de Misiones. Este sería el inicio de la selva. En realidad, en esa zona hay más pastizales que selva. Y les quería mostrar una foto también de una reserva privada que con propuesta de playa, ¿no? Que el turismo de sol y playa, el turismo convencional de relax y tirarse en la playa, tomar sol y tirarse al agua, en la selva también está. Sí, ahí hay mucho de esto. Club de Río. Sí, Marina, seguro lo conoces y lo tenés como un recuerdo hermoso, me imagino. Porque no creo que haya nadie que haya ido ahí y no quiera volver. Es tremendo ese lugar, tremendo. Bueno, acá hay una foto del mismo lugar para mostrarles también que hay turismo aventura. Justamente el Club de Río tiene casi todas las propuestas que les he nombrado, tienen para hacer, tienen cabalgata, caminata, tienen tirolesa, tienen salidas de varios deportes náuticos, organizan eventos náuticos. Y bueno, tienen salidas con kayak también para ir a ver el Peñón, que es eso de ahí atrás. Es un acantilado que se genera, ese es el río Paraná, antes de Yaciretá, ¿sí?, a unos pocos kilómetros, que está a la altura de Posadas. Y bueno, es un río hermoso y esas costas impagables. Bueno, siguiente. Quería no terminar esta charla sin contarles que también a nivel de servicio está buenísimo que los guías de selva, ¿no?, pensemos dónde hospedamos a nuestra gente, y que esto también sea parte de la experiencia que le queremos brindar. Y esa foto la puse ahí porque me parece una de las experiencias más lindas que tuve yo en selva. Esa es Ramona, la señora que está con pollera y un suéter azul.
Fácil, podía ser 30 grados. Ella seguía con su gorro de lana y su saco azul. Vieron que la gente del norte se viste así y saben que aparece una nube y ya hace frío, así que ni se sacan el abrigo. Y todo esto que les voy contando, así como de lo que a mí me llama la atención y me gusta contar de ellos, es lo que también busca el turista que va a la selva, ¿no? Buscar experiencias de hospedajes particulares y conocer un poco de la vida de esa persona que está metida en lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado casi que vivía alguien. Ese es el caso de esto. Entonces, San Lucas está en uno de los últimos puntos antes de terminar una travesía que es impagable, que se llama Tilcara Calilegua. Se recorre desde Tilcara hasta Calilegua, que es un parque nacional de Jujuy. Bueno, este es el Parque Provincial Uruguay, y para mostrarles, ahí les mostré, ¿no?, como un tipo de perfil como un poco más caro, el de recién. Este es absolutamente gratis. Quería como darles esos dos pantallazos. La selva no discrimina ningún bolsillo, hay parques provinciales, incluso privados, que son gratis. O sea, uno puede armar como guía de turismo en selva recorridos con nuestros clientes sin tener que cobrarles hospedaje. Eso lo hace bastante atractivo y más barato para el bolsillo del turista, ¿no? Así que yo, por suerte, vivo acá cerquita, 84.000 hectáreas. ¿Eh? Tenés un parquecito nomás. Son como dos Iguazú, eso. Muy, muy grande el Parque Uruguay. Y bueno, ahí alrededor de este encima hay más parques. Y bueno, hay lugares gratuitos. Siguiente. Este también es gratuito, es el Calilegua. Y el mapa de la derecha son todos los senderos, también gratuitos, del Parque Calilegua. Increíble este lugar. Este es el lugar que está cerquita de Ramona, como les contaba hace un rato. Siguiente. Bueno, esta es la foto de cómo termina la EAM. Una estudiante que hace la escuela para ser guía de turismo, aventura, sendero y selva termina en Calilegua o en otro lugar de selva haciendo una travesía de 7 días. Es una foto de eso y no me quiero olvidar de mostrarlos y nombrarlos para que sepan que, bueno, en esta carrera hay experiencias muy interesantes para ir probando, ¿no?, y ir animándose a meterse en estos ambientes, y que siempre todo lo que hagamos sea seguro y nos vayamos ganando seguridad, ¿no?, como guías en formación. Trabajamos acá en la escuela, en la EAM, para eso, para que los estudiantes se vayan sintiendo cada vez más seguros en ambientes donde es naturalmente que uno no se sienta tan familiarizado, ¿no?, con todo lo que sucede alrededor, porque la selva encima tiene como muchísimos peligros, por así decirlo, situaciones distintas como insectos, animales, hay de todas cuestiones del terreno, ¿no? El terreno puede ser nevado, puede ser barro, puede ser roca, hay de todo para explorar, y bueno, es muy interesante la amplitud del perfil que tiene el guía que se recibe de guía de turismo aventura. Siguiente. Y para finalizar, les quería dejar esta frase como para que también sepamos que hay una demanda que va creciendo, como les contaba recién, con turista extranjero y turista nacional también, mucho nacional también hay que hace turismo, ecoturismo, y en selva mucho más, y que crezca y que haya cada vez más, también hace que la gente cada vez tenga más experiencias distintas y empiece a ser un poco más exquisito, ¿no?, en estas experiencias, y cada vez se requiere mayor calidad en el servicio. Y eso requiere de formación. Por lo supuesto que yo, que soy guía de turismo aventura, ya siento que hice algo para ser formado y tener buenas herramientas para desenvolverme en estos medios y para dar buenos servicios, pero incluso habiéndome recibido, hay que seguir aprendiendo. La formación de un guía es constante, y por suerte no solo es cuando uno se pone a leer un libro nuevo o a revisar protocolos de seguridad o de los auxilios, o de maniobras de seguridad con cuerdas y demás, la náutica, sino que también cuando estamos en contacto con la gente, ¿no? Porque la gente viene de un montón de lugares distintos, con experiencias distintas, y el contacto con esta gente nos enriquece un montón en el día a día. Así que no solo aprendemos cuando nos sentamos como a estudiar o revisar cosas de nuestra carrera, sino también en el contacto y en el trabajo diario. Siguiente, Pablito. Y es así que quise terminar con esta placa, que para que sepan que, por ejemplo, no sé si se me nota en la cara lo contento que me pone cuando hablo de estas cosas, pero cuando uno ama lo que hace, nunca lo sentís como un trabajo. Así que para mí es un placer trabajar en la naturaleza, por eso me vine a vivir por acá, y también es un placer ser docente, así que justo se me mezclaron esas dos cosas en la EAM, por eso mi apego a la institución y
y no puedo dejar de dar clases y de salir a la naturaleza por esta razón, por este motivo.